El punto bobo, punto musgo o punto Santa Clara es ese punto tan sencillo y a la vez tan complicado de tejer. No necesitamos para hacerlo seguir ningún gráfico y podemos tejerlo incluso sin mirar, pero hay ocasiones en las que no nos queda todo lo bien que nos gustaría. Cuando lo tejemos debemos cuidar que cogemos todos los puntos enteros sin picarlos, es decir, sin dejar una parte del punto sin hacer. Este es un fallo que cometemos en muchas ocasiones, pues al ser tan sencillo de hacer, corremos demasiado y no nos fijamos en lo que vamos tejiendo. En este vídeo voy a hacer tres muestras tejidas a punto bobo. En la primera lo haré haciendo todos los puntos al derecho. En las otras dos os ofreceré una alternativa a esta primera para que luego elijáis la que más os guste. Para tejerlas voy a emplear estas tres lanas que os muestro en la imagen, una para cada muestra, y estas agujas del número 3, que son las que aconseja el fabricante para tejer con ellas. Las tres lanas son iguales, la única diferencia entre ellas es el color. En los tres casos voy a montar 25 puntos, aunque podemos montar el número de puntos que queramos. Cada vuelta va a constar de dos pasadas y llamamos pasada a cada cambio de aguja. Voy a empezar con la forma clásica, es decir, tejiendo todos los puntos al derecho, tanto en la pasada por el derecho de la labor como en la pasada por el revés. Primera pasada, punto de borde y el resto de los puntos los tejemos al derecho, cogiéndolos por la parte de delante. Tened cuidado al tejerlos, ya os he dicho, no los piquéis, es decir, no cojáis solamente una parte del punto y dejéis la otra sin tejer. La segunda pasada la tejemos exactamente igual que la primera. Id despacio y aseguraos de que tejéis el punto completo. Mirad cómo queda el punto bobo tejido de esta manera. Vamos a tejer ahora la segunda forma y en esta ocasión para hacerlo voy a emplear la lana de color azul y voy a tejer todos los puntos al revés, tanto en las pasadas por el derecho de la labor como en las pasadas por su revés. Primera pasada, punto de borde y el resto de los puntos los hacemos al revés. Ya sabéis que para hacer el punto al revés, la hebra con la que estamos tejiendo debe estar colocada por delante de la aguja, por delante de la labor. Segunda pasada, la tejemos exactamente igual que la primera, haciendo todos los puntos al revés. Como os he dicho antes, tened mucho cuidado a la hora de coger el punto, no lo piquéis, no cojáis solamente un trocito de él, mirad, así no. Tened cuidado y coged el punto completo. Hay materiales incluso que se abren con mucha facilidad,
Con ellos deberéis tener especial cuidado. Y así nos queda el punto bobo cuando tejemos todos los puntos al revés. Con la lana rosa voy a tejer el punto bobo cogiendo todos los puntos retorcidos, como hacemos el punto de borde del final de la pasada, es decir, cogiéndolos y tejiéndolos por detrás, en lugar de hacerlo por delante. Primera pasada, punto de borde y el resto de los puntos los tejemos al derecho, pero retorcidos, cogidos por su parte de atrás. Mirad, así. La segunda pasada la hacemos igual que la primera, cogiendo los puntos por su parte de atrás, es decir, tejiéndolos al derecho retorcidos. Recordad que debemos coger el punto completo sin picarlo. Y así es como nos queda el punto bobo cuando tejemos todos los puntos al derecho retorcidos. Y hasta aquí todo lo relativo a este punto. En un principio os expliqué cómo hacerlo, pero tejiendo todos los puntos al derecho. Pero como habéis sido varias quienes me habéis manifestado vuestro disgusto porque el resultado final no era de vuestro agrado, me he animado a grabar este vídeo con la esperanza de que os pueda resultar interesante. Ahora os toca a vosotras hacer las muestras y comparar los resultados. ¡Hasta pronto!